En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. De la mano del Centro Andaluz de las Letras, la escritora y guionista navarra Julia Montejo ha venido a Cádiz para presentar su última novela, Lo que tengo que contarte. En esta novela, Julia, nos llevas desde nuestros días hasta el siglo XVII, nada menos que a Islandia, para hablarnos de un episodio real, pero muy dramático, ¿no? Sí, hace tiempo, trabajando en una novela anterior, di con una historia que me pareció muy interesante, que era la de unos marineros vascos, balleneros, que habían estado en Islandia y después de una temporada muy buena, pues habían perdido sus vascos y se habían quedado atrapados en la isla. Y lo que a mí me interesó fue que este grupo de marineros había sido masacrado y el pequeño grupo que consiguió sobrevivir y regresar a casa hizo un pacto de silencio para no contar qué es lo que tenían que haber hecho ellos para sobrevivir durante el largo periodo en Islandia. Entonces me pareció que ahí podía haber una historia interesante, que podía hacer una metáfora sobre la vida y el afán del hombre por la supervivencia y traerla hasta nuestros días. Lo que pasa es que tú no querías escribir una novela histórica y entonces lo que has hecho ha sido crear una estructura muy compleja con personajes también de hoy en día que nos va llevando de una época a la otra, ¿no? Sí, yo no quería escribir una novela histórica porque tengo cierta reticencia hacia la novela histórica. Me parece que muchas veces el lector es un poco engañado por el escritor porque está leyendo un libro pensando que está aprendiendo y muchas veces pues esa historia no tiene mucho que ver con la auténtica, ¿no? Y bueno, yo no quería hacerle pasar por eso a mi lector, pero sí que me he tomado muy en serio todo lo que es la documentación y el contexto. Quería que fuera lo más real y lo más certero posible y por eso estudié todo lo que había, todo lo que pude encontrar sobre el tema. Había muy poco en el momento en el que yo empecé a documentarme. Conseguí el apoyo de un historiador vasco que se llama José Antonio Azpiazu y luego de varios historiadores islandeses que eran las máximas autoridades en el tema. Y bueno, algo de lo que estoy muy orgullosa es de que la parte histórica está cuidada con esmero. Pero quería contar una historia contemporánea y de ahí esas idas y venidas, ¿no? La historia del pasado es lo que me da el pie para poder entrar en arena de los temas que a mí me interesaban. Y respecto a los personajes de la hora, del hoy en día, ¿quiénes son? ¿Ese escritor o una persona con ganas de ser escritor pero que no tiene una historia que contar? Sí, es un escritor que no tiene historia y de nuevo yo creo que lo que hay ahí es una metáfora de nuestros días, ¿no? Decimos muchas veces que parece que va a haber más escritores que lectores y yo creo que parte del problema es que nos leemos poco, nos preparamos poco y al final tenemos vidas en general bastante cómodas y tenemos poco que contar. Nos arriesgamos poco, tenemos miedo de sufrir, cuando sufrimos enseguida tomamos pastillas, enseguida tomamos el camino fácil y a veces parece que tenemos miedo de que nos pasen cosas. Entonces el protagonista masculino pues es este chico que no tiene historia y mi protagonista femenina, Amaya. Amaya, pues todo lo contrario, Amaya tiene historias muy interesantes que contar y es la que le va a contar la gran historia. Esta gran historia que es la que nos lleva efectivamente, como empezábamos, a Islandia. Es curioso, estamos hablando mucho de contar y hablando mucho y repitiendo mucho la palabra contar que está precisamente en el título, es lo fundamental, ¿no? Lo que tengo que contarte, ese es el título de la novela y sí, porque yo creo que algo que nos define como seres humanos es nuestra capacidad para contar historias, es lo que nos hace enriquecernos desde el principio de los tiempos. La palabra, ya sea oral o escrita, y yo creo que la fuerza de la palabra es lo que hace que nos vayamos transformando y enriqueciéndonos. Entonces eso está en el meollo de la cuestión. En la novela hay una gran reflexión sobre el poder de la creación, en el que bueno, la creación es algo que nos acerca al mundo de los locos, que hay algo de locura en cualquier proceso creativo, porque tú tienes que creer en el mundo que estás creando, ¿no? Y en el caso de Amaya, Amaya es una creadora de alguna manera, ¿no? Una creadora que parte de lo que ella cree que es su pasado, pero una creadora al fin y al cabo. Lo que pasa es que cuando alguien se atreve a crear algo que no está creado, muchas veces se les toma por locos y creo que de alguna manera también es lo que le pasa a alguno de los personajes de tu novela, ¿no? Sí, y además tiene mucho sentido que en este caso sea una mujer, porque las mujeres creadoras a lo largo de la historia pues han sido tachadas muy a menudo de locas, ¿no? Y de hecho, o ellas mismas se han terminado recluyendo
o las han recluido o las han excluido de la sociedad de alguna manera, ¿no? La creación y el personaje femenino, la mujer, estas dos esas cuestiones unidas, mujer y creación, están muy asociados a la locura. Pues estoy pensando en personajes, por ejemplo, como Emily Dickinson, que ella misma se metió en esta casa y no salió más, o Leonora Carrington, la pintora a la que sus padres cogieron y metieron en un sanatorio mental, o tantísimas mujeres, ¿no? Virginia Woolf, es que la historia está llena de mujeres creadoras que fueron tachadas de locas. La protagonista, o una de las protagonistas de tu novela, es una mujer, la que estoy hablando, de la que se va, ni más ni menos que a Islandia, de una manera muy particular, ¿no? Sí, es una mujer que en el siglo XVII las mujeres carecían de libertad, eran poco más que, la verdad, que ganado, porque dependían de sus padres o dependían de sus hermanos o sus maridos. Y bueno, esta es una mujer a la que se le arrebata totalmente su dignidad y se niega a aceptar este futuro que han decidido por ella. Y la única posibilidad que tiene para ser libre es dejar de ser mujer, así que se traviste de hombre y se embarca en este ballenero vasco. Qué barbaridad, es que tal y como lo has dicho, la única posibilidad de ser libre es dejar de ser mujer. Parece una cosa extraña, pero es muy real y de alguna manera lo sigue siendo también, ¿no? Sí, además que son palabras fuertes, pero es que son muy reales, porque cuando ves la historia y ves el lugar del que venimos, te das cuenta que sí, que objetivamente son palabras duras, y yo sé que a mucha gente todavía hoy le chocan, pero es verdad, no tenían derecho a nada. Entonces, ¿qué opciones tenían? Y la historia ya sabemos que está plagada, pues, de mujeres que decidieron dejar su feminidad de lado y hacerse pasar por hombres para vivir otro tipo de vida, ¿no? Pues estaba la monja Alférez, que se fue. Bueno, en la historia de Hispanoamérica hay muchas mujeres que se hicieron pasar por hombres, ¿no? Así que, bueno, pues mi protagonista es una más. Es una lucha que sigue todavía permanente y en pie, ¿no? Sí, es una lucha. Hoy en día, desde luego, vivimos en un momento histórico único en el que realmente el mundo está virando, pero en otra dirección, pero todavía queda muchísimo por hacer. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es contar la historia a través de los ojos de las mujeres, porque son historias distintas y son historias que no hemos escuchado. Entonces, yo con este libro también he querido poner mi granito de arena en esta lucha que yo siento, que es el que consigamos una sociedad más igualitaria. Pues muchísimas gracias, Julia. Gracias a vosotros por entrevistarme.